La melodía, no sé qué onda. Déjame hablar así. Sale, nos quedamos que estábamos aquí viendo el festival con Asato. Y Asato hizo una de las suyas, se le ocurrió agarrar carne como si estuviera en el refrigerador de su casa sin pagar. Y pues casi hacen papilla a Asato y viene con Noé a pagar por él. Bueno, pues sigamos a ver qué más pasa aquí con nuestra cita inesperada con Asato. ¿Dónde nos quedamos? Ok, ey, lo sé. Que no me acuerdo quién dice esto. Después de suspirar y mover la cola para mejorar su estado de ánimo, Konoe señaló la carne de pollo en la parrilla que Asato sostenía en su mano. ¡Sore! ¡Tabetakatta kara mochidashitan daro! Tomaste eso porque querías comer, ¿verdad? Oh. Sí. Con una cara de disculpa, Asato asintió. ¡Ore ga hanbun morau! Dame la mitad. Sore de, ore to omae de sono niku o katta tte koto ni suru. Dakara, mou kono hanashi wa owari da. Ii na. Entonces, tomaré esto como si ambos hubiéramos comprado esa carne. Y esa conversación terminará acá, ¿de acuerdo? Demo. Konoe, gato de negocios. Pero... Interrumpiendo las palabras de Asato, Konoe le arrebató la carne de las manos. Luego mordió la carne con todas sus fuerzas. Asato abrió mucho los ojos con sorpresa. El sabroso sabor finamente asado se extendió por la lengua de Konoe. Umayo. Está delicioso. Masticando, arrancó la mitad de la carne con sus colmillos y le dio la otra mitad a Asato. Asato parecía completamente nervioso y tímidamente tomó la carne. Sore tabetara, motto hoka no tokoro mo mite maaro. Sekkaku no matsuri nan da kara. Después de comer esto, podemos mirar a nuestro alrededor en algunos lugares más, ya que es un festival tan esperado. ¡Ayaku! Date prisa. ¡Wakatta! De acuerdo. Asato asintió y se llevó la carne a la boca. Si realmente le preguntaran, a Konoe le hubiera gustado decir que le gusta más la fruta que la carne. Pero como a Asato parecía gustarle mucho la carne, pensó que estaría bien comer un poco más, solo para tener el sabor en la boca.
Después de que terminó de comer la carne, Konoe una vez más se deslizó entre la ola de gatos en la calle principal, tirando del brazo de Asato. Cuando Konoe lo agarró del brazo, el cuerpo de Asato se movió torpemente, pero luego se dejó arrastrar. Asegurarse de que no se perdiera fue lo primero. Pero cuando Asato finalmente caminó sin ser arrastrado, una nueva meta se adelantó en la mente de Konoe. Pensando que ahora solo quería divertirse en el festival con Asato, Konoe agarró firmemente el brazo de Asato. Eso ya precisita. Ya llegó la noche. Aunque era solo el primer día del festival, el bullicio del día continuó hasta bien entrada la noche. Konoe y los demás se reunieron en el comedor de la posada de Bardo. Por supuesto, los demonios también estaban allí. Durante las reuniones informales en el festival, Bardo recibió a los visitantes en la sala de espera e incluso sirvió comida a los invitados. No es por presumir, pero mis platillos son deliciosos. Coman, den una probada. Bardo sacó un plato tras otro de la cocina, sonriendo a pesar de su aparente cansancio. Comida verdaderamente espectacular en la mesa. Pollo a la parrilla, en azabache con sal, sopa de frijoles, guisados, pan horneado esponjoso y ensaladas de diversas hierbas. Para beber había agua, el jugo exprimido de una variedad de frutas y un alcohol amargo mezclado con trazos de hierba gatera. También había muchas otras cosas. ¿He escuchado que eso de la hierba gatera es como droga para los gatos? ¿Está bien que coman eso? Frente a tal festín, Konoe no pudo evitar sentirse emocionado. Rara vez tenía la oportunidad de comer carne, especialmente en Karō. Ahí está toda la banda unida. Konoe, Asato y Dai se sentaron en la mesa del comedor. Cada uno de los demonios se reclinó contra la pared, pasando el tiempo mirando por la ventana. ¿Tú hiciste todo esto? Pues sí, también hay postre. ¡Coman! Bardo puso el plato en su mano sobre la mesa. Parecía ser un montón de frutas que sirvió, pero era muy almibarado y brillante. Un dulce olor flotaba suavemente. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios, besándome otra vez, suave, suave. ¿Y esto? Kadir, te dice, ¿no? Eso se llama Kadir. Es un dulce tradicional de Ramsen, elaborado con frutas empapadas en almíbar floral. Se elabora en días festivos y otras ocasiones especiales. Dentro del Kadir también había Queens. Agarrando uno con los dedos, Konoe se lo metió en la boca. El sabor agridulce del Queen se extendió por su lengua. ¡Es delicioso! ¡Atarimaeda! ¡Obviamente! Con una amplia sonrisa, Bardo caminó hacia la sala de espera. Toda
todavía masticando el quim, Konoe tomó un poco de carne salada. Aunque la dulzura del almíbar aún perduraba, mordió la carne. Los sabores se mezclaron en su boca, formando una extraña combinación. ¿Sore, umai ka? ¿Eso es rico? Ah. Demo, niku to issho ni tabenai hou ga ii. Sí, pero creo que es mejor no comerlo junto con la carne. Amari gatsuku na. No lo devores. Urusai na. ¿Quién te preguntó? Anta mo nanka kue yo. Cállate. También come algo. Irán. No. Asato había alcanzado inmediatamente el kagi, pero Rai no se llevó nada a los labios más que jugo de frutas. Ningen hodo ya nei kedo yo. Neko tachi mo igai to yaru na. Waruku nei. No está a la altura de los humanos, pero los gatos son sorprendentemente buenos. No está nada mal. Bert levantó un trozo de carne a un lado y lo desgarró. ¿Ningen? ¿Humanos? ¡Ay! ¿Eh? ¿Sirane no ka? ¿Ah? ¿No lo sabes? Bert hizo una mueca de incredulidad. お前らが神と崇めてる祖先のことだ。二つ杖。あれは人間とも呼ぶんだぜ。 Son sus antepasados, a quienes adoran como dioses. Ustedes los llaman dos canes, pero son humanos. ¡Oh! O sea que la tal raza de dos canes somos los... Así le dicen a los seres humanos. ¡Órale! ¡Nos ven como dioses! ¡Kuashii na! ¿Sabes mucho? ¡Orera, omaera nanka yori zutto nagaku ikiteru kara na! Ma, yaku 1名 shinzanmono ga iru ga. Hemos vivido mucho más tiempo que ustedes. Bueno, tenemos un novato aquí. ¿Qué le dices, novato? Las comisuras de la boca de Bert se levantaron cuando dijo eso. A la cabeza de su mirada estaba Kaltz. Sin molestarse en ocultar su disgusto, Kaltz miró a Berk. Sasuga kanashimi o tsukasadoru dake aru na. Nori ga warui ttara neyo. Como se esperaba de alguien que gobierna el dolor. Siempre tan malhumorado. Berk se encogió de hombros y soltó un suspiro forzado. Dou demo ii kedo. Anta tachi wa kuwanakutemo heiki nan janai no ka? Como sea, pero ¿a ustedes no les pasa nada si no comen? ¿Eh? ¿Nani ka tai koto itte agaru? Chibiko no kuse ni. Ajiwau tanoshimi itte mon ga aru daro. ¿Ah? ¿Qué cosas tan duras estás diciendo, pequeño? Nosotros también tenemos derecho a divertirnos. Konoe se ofendió y estuvo a punto de replicar, pero Bardo se acercó con un plato de nuevo. Shabetteru hima ga attara, totto to kue. Si tienen tiempo para hablar, coman. Esta vez fueron nueces fritas. Un aroma fragante flotaba a la deriva. Por alguna razón, Bardo usó una cuchara para aumentar las nueces solamente en el plato de Asato. No, no necesito tantas. Enryo suru na yo. Tsukareteru ndaro. Kao ni deteru zo. Koitsu wa hirou ni yoku kiku. No seas tímido. Estás cansado, ¿verdad? Puedo verlo en tu cara. Estos funcionan bien contra la fatiga. Las nueces se amontonaron con un ruido sordo. Asato se quedó en silencio, su expresión compleja. Mientras coloca una bandeja de fruta en medio de la mesa,
Leopardo miró a Konoe como si hubiera recordado algo. ¡Soyantra! ¿Matsuri Saishubi no koto wa shitteru no ka? Por cierto, ¿saben sobre el último día del festival? ¿Saishubi? ¿El último día? ¿Shiranai no ka? Kono machi ni Hisa saidai no tochokan ga aru tte no wa sasuga ni shitteru daro. No lo sabes. Sabes que la biblioteca más grande de Sisa se encuentra en esta ciudad, ¿cierto? Se había enterado de esto por Tokino. Parecía ver principalmente libros llenos de historias de los dos canes y los Ribika. Fudan wa tachiri kinshi da ga, Antou no saishūbi dake ippan kaihou sareru. Kasou butoukai mo kaisai suru shi na. Sekkaku da kara itte mitara dou da? Normalmente está fuera de los límites, pero el último día de Anto está abierto al público. También hay un baile de máscaras. Es una oportunidad única, así que ¿por qué no vas? Mientras Barda dejaba la mesa, Arai murmuró algo con una mirada pensativa en su rostro. Itte miru ka. Nani ka jōhō ga te ni haeru kamoshiren. Vamos. Tal vez podamos encontrar algo de información ahí. Leaks ni kansuru kako to ka wakaru kamoshirenai kara ne. Kare totemo nagaiki da kara ne. Es posible que podamos aprender sobre el pasado de Leaks. Después de todo, ha vivido mucho tiempo. Fraud, que estaba apoyado contra la pared junto a ellos, sonrió ampliamente. Leaks について何か知っているのか? ¿Qué sabes sobre Leaks? 全然。もともと彼には興味ないんだ。Nada. Nunca he estado interesado en él. Leaks の過去。El pasado de Leaks. Konoe quería saberlo e investigarlo un poco. 行こう。Asato. Vamos. ¿Qué hay de ti, Asato? Iku. Voy. ¿Antara mo kuru no ka? ¿Ustedes también vienen? Kyoumi ga aru. Estoy interesado. Otto, ore mo iku ze. Lazeru ni nuke gake sarecha komaru kara na. Oh, yo también voy. No querría que Razel se adelantara a nosotros. Mochiron. Por supuesto. Mina ga iku nara. Si todos van. El último suspiro de Cal se decidió que todos irían. Al último suspiro de Cal se decidió que todos irían a la biblioteca, incluidos los demonios. Cada uno hizo lo que le plació hasta que Bardo los echó del comedor. La comida era deliciosa, pero Konoe mastigó un poco de Cadi, que le gustó especialmente, mientras observaba sus alrededores. Como si se hubiera cansado de la ración amontonada de nueces, Asato apartó casualmente el plato. Rai observó el cielo nocturno desde la ventana, y Calci y Razel se apoyaron contra la pared en silencio. De vez en cuando intercambiaban brevemente una palabra o dos. Berg hablaba con la comida en la boca, y Fraud hizo algunos movimientos que Konoe no entendía, flotando y dando vueltas en el aire. A Konoe le molestaba algo. Algunas veces, Cal parecía mirar a Sato. Pero cada vez que intentaba confirmarlo, Cal tenía un aspecto diferente. Konoe pensó que estaba siendo demasiado sensible, pero no era eso. Asato era un gato Kiran y Kals era un demonio. No recuerdo que alguna vez tuvieran un punto en contacto. A pesar de eso, era un espectáculo extraño. Todas ya sabemos aquí por qué Kals mira tanto a Asato. Cuando terminó la cena, regresaron a sus habitaciones. Algunos de los gatos invitados se habían desmayado por beber,
y Bardo dio la vuelta con severidad para despertarlos. En un momento, Asato también debió haber bebido un poco de alcohol, ya que de alguna manera parecía un poco intoxicado. Konoe no estaba muy seguro de si conocía el sabor del alcohol o incluso se dio cuenta de que estaba borracho. La tenue luz de la hoja guía parpadeó en la habitación y Asato se dio la vuelta y se tumbó en su cama. Konoe también se sentó en su propia cama desabrochó su equipo. Sintió una constante sensación de fatiga en todo su cuerpo. Nada había terminado todavía. Después de que la maldición apareció en su cuerpo, no había tenido tiempo de tomarse un descanso. Por eso realmente se sentía cómodo en los días como este, cuando podía relajarse. Y bueno, cachorritas, hasta aquí le dejamos. Parece que vamos a ir muy pronto a la biblioteca de Ransen, a ver si podemos investigar más sobre Lix. Y pues bueno, al menos en el momento entre Konoe y Asato no ha salido nada interesante. Supongo que como avancemos, pues la historia de ellos irá acercándose más. Ya sabemos que estamos en la ruta de Asato, obviamente vamos a quedar con él como pareja. Tan lindo era Asato, pura cosita bella y hermosa. Pero bueno, lo dejamos hasta aquí, cachorritas. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Mátane!